Disfrutando de la fauna entre pesca y pesca, un poco de fauna acá. Venid aquí, parecido a jardín. Esta chiquitita, ¿no? Mirá lo que se ve, hay uno más chiquito ahí también. Mirá lo que es. Impresionante. Bueno, justo vamos a preparar la carnada para el pacú. ¿Eh? ¿Carnada? ¿Cómo lo...? Tenemos un coquito. Un coquito así entero. Bien. Fruta natural. Ajá. Atado con un multi para poder engancharlo y que no se nos suelte, ¿viste? Bien. Como el carozo es duro. Entonces le atamos con multi acá. Metemos acá. Ves la presión que tiene para entrar al suelo. Entonces esto no se cae más. Buenísimo. Ahí está. Ahí pescando esto, al golpe, ¿no? Esto es simple. Sí, lo puedes pescar anclado también. Lo puedes haciendo caminar. Entonces. Bueno, vamos lanzando contra la costa. Esto es totalmente natural así, ¿viste? Exacto. Le pusimos un plomito. Plomito chiquito, acá, para que baje un poco. Bien. Y no dé más tiempo, entonces no. Exacto. No tenemos que sacar y tirar tan seguido, ¿viste? Genial. Vamos a ir a buscar una costita ahora. Vamos. Qué a, buena. Vamos a buscar una costita de engá. Ajá. Simulando una frutita de engá, en este caso es una frutita de coco. Genial. Buenísimo. Ya probamos, dio vamos resultado, así que vamos de vuelta. Dale, dale, papá. Dale. Buenísimo. Vamos. Estamos en Itatí, vamos a buscar pacú, haciendo el golpe. Los muchachos estaban con señuelos, yo estaba con una bolita de allá, de Yatay. Y bueno, vimos movimiento cerca de una rama, pusimos la bolita ahí en ese lugar y tuvimos un pique tremendo, tremendo. Justo le tenía fe a esta zona. Un lugar que tiene mucho ingá, tiene tala. Mira qué pacú que tenemos acá. Mira qué pacú, papá. Mira qué pacú precioso. Mira qué pacú que tenemos, amigo. Mira lo popular. La popular torta. La torta, ¿eh? No, no, pero lo que mirá fue lo el pique. Que dice pacú. Mira dónde está enganchado. Mira. Perfecto. ¡Qué grande! Justo, impresionante. Mirá, no, qué pacú que no, tenemos acá. Qué belleza, Itatí. Es un momento ideal para venir a pescar estas tortas. Impresionante. Miren lo que es la costa Ingá, Tala. Un lugar excepcional. Bueno, le pusimos un yatay, ¿eh? Mira. Mirá lo que. Mirá el anzuelo como está de todos lados. ¡Tac! Ahí está, anzuelito, le pusimos un plomito, ¿eh? De 10 gramitos para que baje un poquito más. Hacemos el lanzamiento, justo. Felicitaciones, hermosa torta, mirá. Qué belleza de pescado. Miren lo que es este pacú. Tome su trofeo, señor. Ah, papá, qué pesque, me encanta pescar. Es precioso la técnica, bueno, el lugar. Bueno, hay que tenerle paciencia, ¿eh? Mirá que ayer le dimos todo el día. Y hoy a primera hora de la mañana tenemos este hermoso regalo. Bueno, amigos, qué maravilla del río, del Alto Paraná, pacúes impresionantes, Itatí, Puerto Paraíso. Vengan a disfrutar de estas tortas que tiene el río, el Alto Paraná. Qué belleza. Encima, no solo pescarlo, sino que ver que la evolución de un bicho que está con toda la potencia, bien vivo, bueno, realmente increíble. Miren lo que es esta zona, un lugar fantástico, hay ingá, tala, árboles caídos, la corriente un poquito suave. Bueno, un lugar que justo nuestro guía eligió y que lo vamos a seguir pasando porque lo prendimos allá en la punta, así que dejamos de largo un montón de lugares para hacer las fotos, pero ya está. Vengan a Puerto Paraíso, Itatí, provincia de Corrientes, a pescar estos pacúes y se viene la temporada de dorado, de surubí, salmones, boga. Bueno, impresionante Itatí, impresionante el Alto Paraná.
Buenísimo, seguimos.